Buenas noches, les damos la bienvenida a una sesión más de nuestra serie de programas sobre avances y crisis en la administración pública del Centro Virtual de Estudios de Gestión Pública. Les reiteramos que este es un espacio en las redes sociales que tiene como propósito poner a disposición de todas y de todos materiales de carácter gratuito que permitan pues, difundir, ampliar la cultura administrativa en nuestras sociedades y poner a disposición ideas, diagnósticos, etcétera, sobre la estructura, el funcionamiento, la vida de las organizaciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que tienen que ver con la gestión de lo que es de interés de todos, del sector público, de lo público. Les invitamos que estén todas y todos pendientes a lo largo de este año, en donde tenemos pensado seguir con estos programas en que estamos conversando, teniendo una charla sobre estos temas con destacadas personalidades, destacados investigadores, profesores que han hecho aportaciones importantes al estudio, a la teoría y a la práctica de la administración pública en Iberoamérica. La idea es conocer a estos personajes que por su obra, por su labor docente y por su entrega personal durante décadas al estudio y al fortalecimiento de la administración pública, pues nos pueden compartir ideas importantes que nos sirvan para enfrentar los retos que nos plantea el siglo XXI. La transformación de la administración pública en los últimos 40 años ha sido profunda, particularmente debido a el proceso de globalización de la economía y en general de la sociedad, los procesos de cambio en la forma, estructura e instrumentos con los que cuenta el Estado para realizar su labor, la crisis de la gestión pública que ha tenido, digamos, varios episodios a lo largo de los últimos años, así como el surgimiento de nuevas demandas y enfoques que empujan por lograr avanzar valores importantes del sector público, como son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. No podemos olvidar también que en estos procesos, la adopción de nuevas tecnologías, el enfoque del análisis de políticas públicas, la demanda por tener gobiernos más abiertos y la exigencia por tener mayor certeza, confianza y menores niveles de corrupción en la administración pública también han sido motores de esta transformación. En suma, todo este proceso que hemos vivido en los últimos 40 años ha tenido importantes avances, relevantes avances, pero también crisis, momentos complejos, incluso involuciones que aparecen de vez en vez en esta historia. El desarrollo de la gestión pública ha sido desde siempre la búsqueda de por medio de los instrumentos del aparato estatal y de por medio de los instrumentos de la coordinación y la cooperación, avanzar en el bienestar de las personas y de las comunidades. Esto se ha vuelto un reto cada vez más complejo en un entorno en donde se han diluido las fronteras nacionales y donde estamos insertos en redes complejas de gobernanza multilateral e incluso mundial. En este contexto, el modelo de la burocracia tradicional sigue teniendo un papel o una presencia muy importante en la ejecución y en el cumplimiento de las labores esenciales del Estado, pero sin embargo también las organizaciones públicas van asumiendo nuevas formas de organización, nuevas formas de gestión que tienen como características, modelos más horizontales de relación entre las diferentes unidades y componentes de la administración y con sus contrapartes de fuera de la administración, mayores grados de descentralización, formas más flexibles y posburocráticas para conducir estas organizaciones, todo en busca de mayor eficacia, mayor eficiencia y la capacidad de adaptarse a presiones competitivas cada vez más fuertes y también de la sociedad misma que exige un modelo más democrático
en el ejercicio de las funciones del gobierno. Lo importante en la actualidad es, como siempre, poner en el centro de la actividad de la administración pública al ciudadano en el marco de un desarrollo sostenible en un contexto internacional en donde se están impulsando políticas globales en contra de la corrupción, en contra del cambio climático, en contra de la discriminación, y por lo tanto estamos viendo una administración pública que se impulsa o que se orienta a ser más incluyente, a adoptar enfoques transversales de equidad, de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a la incorporación de las personas con discapacidad, entre otros aspectos. Y los expertos que estamos convocando en estas charlas que estamos llevando adelante cada 15 días en este canal, son forjadores de generaciones de servidores públicos, de académicos, de docentes, de políticos y de activistas, a través de sus libros, de sus cátedras y ahora pues de estas charlas que estamos llevando adelante. Es decir, se trata de personalidades que en alguna medida han marcado el desarrollo de la disciplina en toda Iberoamérica y que para los que tenemos el honor de conducir estas sesiones, pues nos han marcado también en nuestro desarrollo profesional. De esta manera, Cristina Galíndez, Carlos Matute y yo vamos a estar conversando quincenalmente con estas personalidades de la Administración Pública Iberoamericana para que nos compartan su visión acerca de estos avances y crisis de las administraciones públicas, tanto en la teoría como en la práctica. Les invitamos muy atentamente a que nos sigan por este canal y nos permitan entrar en contacto con ustedes. Siempre compartirlo en sus redes sociales nos va a servir a todos. Nuestro invitado del día de hoy es una de estas grandes personalidades de la disciplina en el país, es el doctor Enrique Cabrero Mendoza, que fue uno de los primeros en analizar y promover el tránsito del modelo tradicional de administración pública hacia lo que llamaríamos la gerencia pública, la incorporación de nuevas formas y herramientas de gestión de lo público. Además, ha acompañado con sus investigaciones y cátedras la evolución y recepción en México de las políticas públicas, del análisis organizativo, de las políticas de descentralización y de la economía y de la sociedad del conocimiento. Estas son materias en las que el doctor Cabrero ha hecho importantes contribuciones a lo largo de los años. El doctor Cabrero es un investigador incansable que combinó con aciertos su trayectoria como gerente público, con la divulgación y la enseñanza en diferentes vertientes. Su obra es vasta, es además de gran profundidad e importancia, y ha incursionado en varias materias con un alto grado de maestría y de originalidad. En muchas de estas materias, en las que ha sido, digamos, particularmente importante, ha sido sus estudios sobre la descentralización de las políticas de salud y educación, ha sido pionero en el estudio de las políticas de descentralización en nuestro país y también en la, digamos, toda la escuela que se ha formado alrededor de los estudios sobre gestión local y gestión con orientación metropolitana. Ha sido también forjador de muchas generaciones de administradores públicos en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, el ITAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otras universidades del exterior y de otros países de Iberoamérica. Los invitamos a quedarse con nosotros en los siguientes minutos para conversar con el doctor Cabrero. Los objetivos que nos planteamos en esta charla es conocer la trayectoria del doctor Cabrero, tener una plática informal con él para poder acercarnos a su persona y a sus ideas, a su pensamiento en temas como la gerencia pública, la descentralización, la gestión local y la sociedad del conocimiento. Pues sin más, quisiera yo leer rápidamente, bueno, agradecer primero al doctor Cabrero que esté con nosotros en esta ocasión. Para nosotros es un honor contar con su presencia en este espacio y bueno, me gustaría
en este momento plantearle la primera pregunta que nos gustaría hacerle. Como ya es tradición en nuestro programa, o una tradición que queremos imponer, es preguntar cómo se acercó por primera vez al tema de la administración pública en general y a los temas de lo público por primera vez, cómo fue ese encuentro, cómo nació su pasión por estos temas. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Pues es un gusto de estar aquí con todos ustedes. Felicidades por esta iniciativa, por estos programas. Pues mira, Ernesto, realmente para mí la administración pública, por alguna razón que no logro identificar del todo, siempre se convirtió pues en algo que me apasionó mucho. Estoy hablando de que cuando yo termino la preparatoria, por ejemplo, pues estando en San Luis Potosí, no existía la carrera de administración pública. Estudié una licenciatura en administración que pretendía ser una licenciatura abierta, administración pública, privada, social, en fin, aunque en realidad era una licenciatura más bien de administración de empresas. Pero desde ese entonces, antes de escoger una carrera, pensaba si debía estudiar medicina, si debía estudiar arquitectura o si debía estudiar administración pública, ¿no? Y por alguna razón, pues me llamaba mucho la atención, me parecía un reto esto de los gobiernos y cómo lograr pues un país con mejores estándares de bienestar y con mejores gobiernos, ¿no? Seguramente lo tenía yo ahí. Mi familia, mi padre, en fin, no se dedicaron ni como funcionarios ni como estudiosos a la administración pública, por ahí algún tío, pero en fin, realmente era una cosa que yo tenía, una inquietud que se me marcó en algún momento. Y terminando la licenciatura, muy curioso porque un profesor prácticamente me habló de una institución que casi era clandestina en ese momento, les estoy hablando de finales de los años 70, y me dijo, ¿a ti qué te interesa tanto seguir con el estudio de la administración pública? Fíjate que hay un centro de investigación en la Ciudad de México, no se conoce mucho, pero es de una gran calidad, hay muchos sudamericanos muy buenos ahí, se llama el CIDE, y me entregó un papelito que era un recorte del periódico Excelsior, pero minúsculo, un cuadrito donde el CIDE se hacía promoción en aquel entonces. Era apenas la tercera generación de la maestría en administración pública. Entonces, bueno, pues con mucho entusiasmo me acerqué al CIDE, descubrí la institución, en fin, y estudié la maestría ahí, y pues eso definitivamente ya me marcó mucho más mi inquietud por seguir adelante con el estudio y pues también con la función pública. Yo debo decir que en mí siempre han estado como las dos cosas adentro, ¿no? Por una parte, pues sí, soy fundamentalmente un académico, un investigador, pero me llama mucho siempre la atención, el reto de poder actuar como administrador público, de poder tomar decisiones, de poder conducir alguna organización. De hecho, yo terminé la maestría del CIDE, yo ya estaba por entrar a trabajar a NAFINSA en aquel entonces, y entré a la oficina de la entonces directora del CIDE, que fue la fundadora del CIDE, Trinidad Martínez Tarragó, a despedirme de ella para decirle que bueno, que ya se había terminado la maestría, que yo me iba a trabajar a NAFINSA, y me dijo, oye Enrique, pero tú habías dicho que querías hacer un doctorado. Sí, pues sí, en algún momento. No, pues de inmediato te doy una plaza, quédate aquí de investigador y de aquí te vas a hacer doctorado. Entonces, bueno, ahí decidí otra vez la academia en lugar de la función pública. Me fui a Francia a estudiar mi doctorado, una experiencia muy interesante. Y bueno, regresé con una carrera pues de varios años en la investigación, en la enseñanza. Después, pues ya opté, creo yo, con una gran oportunidad de ser el director del CIDE. Esto pues fue un puesto que ocupé durante casi 9 años. Fue un reto muy importante ya como
pues también como funcionario directivo de una organización muy importante en un México que vivía transformaciones importantes. Esto empezó en 2004, terminó por ahí de 2013, justamente cuando el presidente Peña me invitó a dirigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante todo el sexenio pasado estuve yo al frente del CONACYT, pues nuevamente como funcionario. Entonces, esta posibilidad de combinar la investigación y la práctica para mí ha sido muy, muy interesante y pues creo que voy a seguir en eso. Yo sí quisiera preguntar, profesor, sobre varias de tus obras que yo fui siguiendo en los años 90 en el CIDE. Y a mí me llamó mucho la atención cómo fuiste incorporando a muchos de tus alumnos en proyectos de investigación sobre distintos aspectos de la descentralización por materia. Y entonces mi pregunta es más orientada no al investigador, sino al gestor de la investigación o el gestor público de la docencia y la investigación. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo se hace esa gestión? ¿Cómo se logra crear instituciones para que se reproduzca la investigación en un país como el nuestro? Pues muy, muy interesante el comentario, Carlos. La verdad es que ese es un reto. Es un reto enorme que tiene nuestro país. Nuestro país había venido construyendo instituciones bastante sólidas en algunos campos de la función pública. Creo yo que las instituciones académicas, con todos sus problemas de recursos, con todos sus problemas a veces de calidad, pues habían venido haciendo un esfuerzo ya de varias décadas mejorando. Entonces, el ser directivo de una institución como el CIDE, en este caso, sí es un reto enorme, porque hay una anécdota de Henry Kissinger que le preguntaban, después de toda su carrera y de que había sido secretario de Estado en Estados Unidos y había estado en medio de los grandes conflictos mundiales, en fin, con un personaje muy respetado, le decían en una entrevista: ¿y cuál ha sido el puesto más difícil para usted en toda su carrera? Y él decía: pues ser dean del faculty en Harvard, ese es el puesto más difícil que he tenido. Y le preguntaban: ¿pero por qué? Y decía: porque es muy difícil conducir a gente muy talentosa y sin tener un poder, autoridad vertical sobre ellos, sino tener que fluir con ellos y construir colectivamente las decisiones y los proyectos. Yo creo que eso es lo que es un reto muy interesante en las instituciones, en dirigir instituciones académicas. Esto de que, pues, te olvidas totalmente de que sean decisiones de autoridad, en realidad son decisiones que se tienen que construir, que se tienen que cultivar, que se tienen que tejer. Mucho diálogo, mucha deliberación y además, bueno, pues sí, efectivamente siempre estás frente a gente muy talentosa que evidentemente pues tienes que pensar muy bien los proyectos y deliberarlo con ellos a fondo. Esto es duro, es cansado, son procesos, como diríamos, con costos de transacción muy altos, pero la excelencia solo así se construye en la academia. Yo estoy convencido de que pues ese es el camino. En CONACYT incluso continué un poco con esa idea, aunque el CONACYT pues es una institución diferente, no es un centro de investigación, pero en realidad interactúa todo el tiempo con científicos y con universidades y con rectores y con jefes de investigación. Y bueno, con todos ellos pues trabajé muy intensamente también en la misma dinámica con comités de decisión, deliberación, discusión. Una gran satisfacción construir instituciones de esa manera, ¿no? Doctor, y hablábamos ya de la investigación y de lo importante que son las redes de centros de investigación que tiene CONACYT y todas las instituciones de educación superior, pero en especial en materia de docencia, usted con sus alumnos, esta combinación de la que usted
nos hablaba hace un rato, de sí, por un rato ser el investigador del tema de administración pública, pero el otro también ser funcionario público. Y cómo hay esta simbiosis de eso, cómo transmitirle a los alumnos que esto no solo es posible, sino deseable. Yo recuerdo cómo me sirvieron para cuando yo era estudiante los estudios de caso que usted hacía. Entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes no tengan que decidir por una cosa o la otra, sino que se den cuenta de que es posible y deseable esta combinación? Muy, muy importante, Cristina. Sí, fíjate que hay que estar venciendo constantemente una tentación en las instituciones académicas de excelencia, que es pues un poco que se tienden y el riesgo es que son un foro de lucimiento del profesor, que con su gran sabiduría pues se pone delante del grupo, les transmite sus reflexiones, les transmite sus conocimientos. Esto es muy importante, vale mucho la pena. Pero no podemos dejar que un programa en administración pública se quede en eso, porque entonces vamos a estar generando egresados con excelentes discursos, con muy buena capacidad de reflexión, pero que no van a saber enfrentar la realidad y la toma de decisiones y todas las restricciones que uno encuentra en la labor de la función pública. Entonces, es muy importante que nuestros programas, si bien sean densos y de gran profundidad y calidad en la formación conceptual, teórica, pues también tengan estos enfrentamientos a situaciones simulando la realidad o incluso en prácticas profesionales que en algún momento puedan hacer los estudiantes. Porque pues ahí es donde se ve si realmente los conocimientos que se les han transmitido en el aula los pueden llevar a la toma de decisiones. Y esto no es mágico. Evidentemente habrá algunos alumnos que tienen más facilidad que otros para esto, pero es una cosa de práctica, es una cosa donde tú sistemáticamente estás enfrentando al estudiante de cuando en cuando, pero a lo largo de todo el programa, a situaciones que lo van a enfrentar a la realidad y a las decisiones complejas y a veces, o como lo sabemos en la administración pública, nunca existen las decisiones óptimas, todas son aproximadas, satisfactorias, todas tienen costos y beneficios. El poder ejercitarte en la manera de cómo entender los problemas públicos y cómo tomar decisiones en torno a ellos es algo que es muy importante que mantengamos en los estudiantes. Por eso, pues yo creo mucho en esto, yo he empujado mucho siempre en mis cursos el tratar de utilizar casos, en los programas que me ha tocado coordinar, conducir, he tratado, pero tampoco diría yo que solo el perfil de estudios de caso que otras instituciones lo promueven. Yo creo que es esa combinación y ese equilibrio lo que es muy importante, la capacidad conceptual fuerte, pero con acercamientos a enfrentar situaciones de la realidad, y yo creo que ahí es donde está la magia de formar administradores públicos que, además de ser muy listos, sirvan para algo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora, yendo, digamos, a los primeros estudios que usted realizó en el CIDE, digamos que, bueno, usted ha sido reconocido durante mucho tiempo por haber abierto brecha en el estudio de las administraciones públicas locales. Si bien hubo una primera escuela de carácter más institucionalista, ¿no?, más de derecho administrativo y del análisis de los reglamentos municipales, etcétera, pues usted introdujo el virus gerencial en el estudio de las administraciones locales. Y en países como el nuestro, que tienen un alto grado de descentralización política y administrativa, a pesar de que formalmente seamos un país federal, en su opinión, ¿qué aportan los estudios de la administración pública local o la mirada desde lo local al avance de la disciplina e incluso qué lecciones podemos aprender de lo local que tiene implicaciones también para otros niveles central o estatal de gobierno?
Fíjate, muy, muy interesante porque, bueno, yo como buen provinciano también siempre tuve pues esta tendencia a que no solo mi capacidad de análisis o mis estudios sobre administración pública se quedaran en los gobiernos nacionales, centrales, federales, sino que realmente pudieran reflejar también el acontecer de las entidades federativas, de los gobiernos estatales y de los municipales, inclusive, que me interesó mucho siempre. Pero hay una razón más allá de esta, digamos, inquietud personal. Cuando nosotros, cuando yo trabajo más estos temas es en la década de los 80, de los 90, sobre todo. Veamos qué está pasando en la administración pública en el mundo como disciplina. Pues tenemos obras como el modelo posburocrático de Michael Barcelay o el Reinventing Government, entre varias otras. Aquel trabajo sobre los espacios locales como los laboratorios de la nueva gestión pública democrática. En fin, entonces realmente lo que estábamos viendo en el mundo era que los cambios importantes en las formas de hacer gobierno y en la administración pública venían desde lo local, lo cual no es porque en lo local haya funcionarios más listos que en los gobiernos centrales, es porque se conjugaban una serie de factores. Por una parte, pues la proximidad a la ciudadanía sí hace una diferencia muy importante con el funcionario del nivel federal. El funcionario del nivel local pues es un funcionario que constantemente está sometido a la presión directa de los ciudadanos, prácticamente desde que sale de su casa hasta que llega a su oficina. Y además de esa proximidad, pues también la economía tuvo cambios que empezaron a requerir de gobiernos locales con más capacidad de decisión para que pues las inversiones, los corredores industriales, los nuevos modelos de industrialización justamente más basados en la tecnología, pues son decisiones que en el mundo se empezaron a tomar en los gobiernos locales más que en los gobiernos nacionales. Y entonces, bueno, ante todo eso que venía pasando en el mundo, también en México, aunque en otra fase de desarrollo, pero también en México en los años 80 y 90, empezaron a suceder cosas muy interesantes en los gobiernos municipales, en algunos gobiernos estatales, que se salían de los patrones de funcionamiento de la administración pública mexicana, entendiéndola como la administración pública federal. Entonces, eso siempre me interesó mucho, entenderlo mejor. Encontré una red de colegas en Estados Unidos, en Brasil, en Filipinas, en algunos países europeos, que también estaban en esta vertiente de trabajo. Y bueno, pues eso enriqueció mucho, digamos, mi inquietud. La Fundación Ford me apoyó mucho en estos estudios a nivel de los gobiernos locales y realmente yo encontré que las capacidades de innovación de la administración pública en muchos países y no exento México, realmente estaban en los niveles locales de gobierno. Era ahí donde se podían romper las inercias que no se podían romper fácilmente en el nivel federal. Y era ahí donde se podían imaginar nuevas formas de generar programas gubernamentales y de vincularse con la ciudadanía. Entonces, eso me pareció, la verdad, muy interesante. Yo creo que esto enseñó mucho en México, sigue enseñando, aunque es cierto que en los últimos años se ha apagado un poco esa capacidad innovadora desde lo local que habíamos venido observando años anteriores, ¿no? Sí, doctor, y a lo mejor se ha apagado, pero yo también encuentro, trabajando con los gobiernos locales, que hay nuevas, que sigue habiendo innovación, que sigue siendo el lugar en donde las cosas pasan, en donde el escenario está puesto para poder hacerlo. Y en ese sentido, dada la heterogeneidad que tenemos en México, así como podemos encontrar
cuestiones muy innovadoras en los gobiernos locales. También hay gobiernos locales en donde no ha habido ni siquiera este tránsito del administrador al gerente. Entonces, quisiera que nos platicara un poco cómo ha sido, cómo lograr este aprendizaje entre pares. Recuerdo los premios de innovación local, ahora que mencionaba a la Fundación Ford. ¿Cómo hacer que eso se transmita? ¿Cómo generar estos espacios de innovación en lugares en donde parece que no hubiera tierra fértil para ello? Totalmente. Yo creo que cuando uno se echa el clavado a lo local, pues uno descubre al México real, que es encontrar administraciones locales que están todavía en un momento similar al que se encontraban, y no exagero, de inicios del siglo pasado, ¿sí? O de mediados del siglo pasado, donde realmente la precariedad en las formas administrativas, la falta de experiencia, la falta de profesionalización, los cacicazgos locales, en fin, encontramos, digamos, lo peor de un modelo de gobierno, pues anquilosado, autoritario, centralizado y todos los demás defectos que le queramos encontrar. Pero también es en lo local donde encontramos las administraciones públicas que están incorporando nuevas tecnologías en los procesos de gestión, que están generando mecanismos de interacción con la ciudadanía que no los ha logrado generar el gobierno federal y a veces tampoco los gobiernos estatales. Y entonces ahí es donde descubrimos el mosaico que es nuestro país, lo más rebasado y lo más premoderno, y lo más moderno y en un descuido algunas experiencias ya posmodernas, digamos. Entonces, yo creo que esa es la magia de entrar al nivel local. Y efectivamente, en los espacios de mayores rezagos es donde los desafíos son mayores. Cuando encontramos municipios, por ejemplo, de usos y costumbres, nosotros estudiamos algunas experiencias muy interesantes de asociación de gobiernos municipales de usos y costumbres en Oaxaca, que lograban proyectos interesantes, pero también encontramos a los municipios más aislados que no querían cooperar con nadie y que pues claramente son situaciones donde el rezago se va haciendo mayor. Es el riesgo de un país que se fractura. Y si no generamos una función pública con más o menos algunos estándares comunes, pues vamos a seguir fracturando al país. Y eso no es culpa de nadie, es culpa de procesos normales. Y tampoco la solución es querer detener a todos en el siglo pasado, como se está intentando, ¿no? Yo aquí quiero volver a los años 90, profesor. En cierto sentido, cuando uno empieza a intentar estudiar al municipio, al gobierno micro local en los años 90, uno se encuentra en que el municipio, el estudio del municipio, disculpen la imagen tan drástica, tan dramática, está secuestrado como un botín entre la lucha política entre la federación y los estados. Y hay un estudio demasiado formalista de lo que debe ser el municipio o demasiado vinculado con reivindicaciones municipales que van más allá de sus propias fuerzas. En este contexto, en el CIDE aparece un programa en el que empieza a analizar primero la administración local con una visión no formalista, y luego los procesos de descentralización, si son efectivos o no son efectivos en lo que se pretende, salud y educación en específico. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué si se logró avanzar mucho en los años 90 con estos estudios más objetivos, menos formalistas, más orientados hacia políticas públicas en los municipios,
se abandona con tal fuerza en 2008, 2009 y volvemos al mismo formalismo de los años 80, y ahorita no se diga. Pero ¿por qué se abandona o por qué no se continúa con esa con ese beta de investigación tan rica que nos puede dar muchas explicaciones de lo que está pasando en el municipio? Fíjate que sí, Carlos, es una lástima. Yo me he preguntado mucho eso. Pero mira, yo creo que pues hay condiciones. Lo que yo podría decir en la reflexión a la que he llegado es que en los años 90 en México se dio una efervescencia, digamos, en el proceso de democratización, se dio una efervescencia en el proceso de cambios en las formas de gobierno, encontraba uno experiencias municipales muy interesantes, diversas, empezaron las alternancias políticas a nivel municipal, muchas en el país, incluso a nivel estatal, ya también había algunas en los años 90, y luego, bueno, pues viene la alternancia a nivel nacional, la cual recogimos mucho en este certamen al que se refería Cristina, que se llamaba Gobierno y Gestión Local, que fue apoyado por varios años por la Fundación Ford, y luego el CIDE lo continuó, donde lo que se hacía era recopilar las experiencias más exitosas de gobierno a nivel local, justo con la idea de que se convirtieran pues en una fertilización cruzada de conocimiento, de aprendizajes. Entonces presentábamos las experiencias exitosas frente a muchos alcaldes del país para que estos muchos alcaldes pudieran inspirar sus gobiernos en algunas de estas experiencias, justamente no platicándoles de lo que pasaba en Australia, en Noruega o en Estados Unidos, sino platicándoles de lo que estaba pasando en México, y no solo en municipios grandes, sino también medianos y pequeños y programas exitosos. Entonces se empezó a generar como una comunidad interesante y ahí había también varios colegas que estaban haciendo trabajos muy interesantes: Alicia Sicardi, Mauricio Merino, Tonatiuh Guillén, Rodolfo García del Castillo, en fin, no menciono más porque pues era un grupo que se fue ampliando. Entonces éramos como una comunidad de estudiosos y una comunidad de gobernantes que empezamos a tener intercambios muy interesantes. Pero el problema es que el diseño institucional del municipio está hecho para no perdurar y para no generar aprendizajes. Gobiernos con periodos de 3 años, donde los funcionarios públicos cambian en su prácticamente totalidad cada 3 años, y eso lo teníamos muy bien estudiado, muy bien identificado con encuestas de seguimiento. En algunos años llegábamos a identificar cómo había un número aproximado de 80 a 100 mil funcionarios municipales que cada año cambiaban en el país. Esto se dice rápido, pero imagínense todo el aprendizaje de esos 100 mil que se va y otros 100 mil que llegan y que empiezan a aprender, y el año siguiente otros por el calendario se van, y así estábamos. Entonces era una carrera que no se podía detener y los aprendizajes no se pudieron institucionalizar. Para colmo, pues viene todo este fenómeno de crecimiento del crimen organizado o de consolidación del crimen organizado, que hace de los espacios municipales y de los gobiernos municipales pues su puerta de entrada para manejar territorios y para expandir su delincuencia. Entonces, pues eso acabó de darle un golpe muy fuerte a los gobiernos municipales del país. Pero bueno, pues habrá que recuperarse, y poco a poco creo yo que se están recuperando algunos espacios en el país con experiencias de gobierno interesantes, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Yo quería seguir, digamos, con este tema, un poco avanzando en su propia trayectoria intelectual, y que nos pudiera hablar de un poco sobre la acción con orientación pública, o la acción en el ámbito público, entendida como no solo la
actividad del gobierno, sino como este esfuerzo coordinado entre los actores sociales y el gobierno para solucionar problemas, porque bueno, digamos, eso es más fácil de ver en lo local, donde los actores pues interactúan cara a cara, etcétera. Pero digamos ahora, con el paso del tiempo y con el hecho de que muchas de las interacciones ahora entre lo público y lo social lo ocurren pues de maneras virtuales, etcétera, ¿eso tendría implicaciones a esta idea de la acción pública o no? ¿Cómo lo ve ahora? Sí, el concepto de acción pública en el que yo insistí mucho en un libro que editó el Fondo de Cultura Económica, era, pues sí, tomado un poco de colegas franceses con los que estuve haciendo ahí algunos proyectos, pero para mí me hacía mucho sentido, y voy a repetir por qué, porque nuestro problema siempre en nuestra comunidad de estudiosos en administración pública ha sido que nos formamos en otros países, muchos de nosotros. Esta escuela de la administración y las políticas públicas es una escuela pues con una denominación de origen muy clara, que son los Estados Unidos. Y entonces, lo cual no está mal, ¿sí? Yo no estoy diciendo que eso necesariamente esté mal, pero los conceptos los empezamos a forzar mucho para interpretar nuestra realidad. Entonces, pues de pronto veíamos a 3 funcionarios y a 5 ciudadanos viendo cómo arreglaban el parque de un pequeño municipio, y entonces pues mis colegas o algunos brillantes alumnos que se habían ido a estudiar a políticas públicas a otros países llegaban y decían: mira, ahí está la política pública, y esos 5 son la red, es el policy network. Entonces, déjame analizar cómo está el tema del diseño, la implementación. Entonces, yo no veía lo que ellos veían, y es que estábamos forzando mucho los conceptos que nos da la disciplina, sobre todo en el ámbito de la política pública. Entonces, a mí el concepto de acción pública me ayudó mucho para entender algo que es mucho más realista y mucho menos estructurado que una política pública, que es una simple acción donde algunos funcionarios públicos y algunos ciudadanos de diferentes grupos se conectan en torno a un problema público y se organizan para atender y tratar de resolver ese problema público. Muchas veces, a nivel local, una vez que se atenúa el problema público o que desaparece el problema público, eso se desaparece y luego empieza otra experiencia en otro lugar, en fin. Entonces, no hay esta figura tan institucionalizada de lo que hemos llamado la política pública. Por eso a mí me ayudó mucho el concepto de acción pública, que era un concepto más ligero, más flexible, más contingente, ¿sí?, más espontáneo en los actores. Y me ayudó a entender, por ejemplo, por qué en unos municipios eso realmente lograba una energía muy fuerte para atender el tema del desarrollo local, mientras que en otros pues no se lograba articular ni eso, ¿no? Entonces, yo creo que es un concepto que sigue siendo muy útil para entender la lógica de los espacios locales. Pero bueno, pues dependerá siempre que la utilidad de este concepto en que pues la sociedad y el gobierno estén interactuando en un proyecto particular. Y yo creo que ahí es donde la investigación nos obliga a seguir haciendo ese monitoreo de qué está pasando. Hace poco tiempo, algunos colegas de la Universidad de Puebla me invitaron amablemente a escribir el prólogo de un libro que justamente presenta varios casos muy recientes de esta lógica y de esta dinámica a nivel local. Entonces, me parece que eso sigue, y lo que tenemos que hacer es pues instalar una red de observatorios de
los espacios locales para entender mejor cuál es la potencialidad de transformación de este país desde abajo hacia arriba. Totalmente de acuerdo, doctor. Y en este mismo sentido, es que estos actores tienen que estar abiertos a la colaboración, que eso es, yo creo que otra cosa que es muy importante de estudiar, porque muchas veces, no, digamos, cuando estos diferentes actores sociales, aunque tengan causas en común, hacen, digamos, no están, por decirlo de una manera, preparados para compartir responsabilidades, ideas, acciones de manera colectiva. Y en muchos de estos sentidos también las administraciones se cierran a esto, aunque impliquen mayores recursos y aunque sepan ellos que puede haber mejoras, no están estructuradas para interactuar. ¿Cómo ve esta disposición a colaborar en la acción pública? Sí, yo creo que ha sido un proceso difícil en México, un proceso muy difícil porque yo lo veía porque hacíamos estudios comparados, por lo menos Brasil, Chile y México, y a mí me sorprendía mucho, y creo que esa es una realidad que se sigue dando, cómo la sociedad civil y la capacidad de participación y de organización en Brasil pues estaba muy por arriba de México. También de Chile, pero sobre todo muy por arriba de México. Chile, inclusive, siendo un país pues, con un gobierno unitario y habiendo pasado por el tema de la dictadura, etcétera, etcétera, las posibilidades de participación ciudadana eran infinitamente más dinámicas que en México. Entonces, yo contrastaba mucho eso y realmente venimos de un modelo de muchos años donde pues, la sociedad civil estuvo apagada y los ciudadanos no aparecían prácticamente por ningún lado, en parte porque el gobierno no les abría espacios, los gobiernos no le abrían espacios y en parte porque la sociedad tampoco había desarrollado esa cultura, ese aprendizaje de participar. Eso es algo que se aprende, que se experimenta. Pero bueno, yo debo decir que otra vez, la década de los 80, la década de los 90 sobre todo, y los 2000, bueno, poco a poco eso vino sucediendo, poco a poco la sociedad empezó a ser más participativa. En algunos municipios ya era impensable no iniciar con un programa participativo para un nuevo alcalde, pues estaban, ya había una tradición y bueno, pues lo seguían haciendo, pero sí creo que eso ha tenido una fractura difícil, como decía, por los temas de violencia, por lo menos en los espacios locales. Pero también, pues, ahora vemos resurgir un espacio gubernamental, por lo menos a nivel federal, de mucha desconfianza con la sociedad civil. Y bueno, pues esto está siendo una ruptura con un proceso de aprendizaje largo, lento, complicado, pero que venía rindiendo poco a poco sus frutos. Y pues ahora lo que esperamos es que esa sociedad civil realmente no se apague y que sigamos como ciudadanos pues teniendo una participación activa en las políticas públicas y en la acción pública de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Correcto. Y bueno, trasladándonos ahora al presente de sus preocupaciones, pues estamos también en el momento que usted está promoviendo un nuevo libro que se llama México frente a la sociedad del conocimiento, la difícil transición, que usted ha escrito junto con Víctor Carrión y Miguel Guajardo, que está publicado por el CIDE y Siglo XXI. En el contexto de esa investigación, ¿nos podría decir cuál es el papel de la administración pública en el proceso de innovación científica y tecnológica? ¿Qué papel juega o debería jugar? ¿Y cuáles son las perspectivas de esto en un país como México? Sí, es un tema muy interesante que pues yo trabajé más durante mi estancia en el CONACYT. Porque bueno, yo sí creo que han pasado cosas importantes en el mundo, más allá de lo que desde la administración pública veníamos observando. La verdad es que
pues el mundo está metido en un proceso de cambio orientado a esto que hemos llamado la sociedad y la economía del conocimiento. Y la sociedad y la economía del conocimiento requieren que las sociedades adquieran nuevas habilidades, que el sector productivo despliegue nuevas capacidades de innovación, de desarrollo tecnológico muy acelerado, y que los gobiernos también aprendan a ser diferentes, porque ya la forma como están diseñados los gobiernos, pues cada vez va a entrar más en procesos de obsolescencia. México es un país donde eso todavía no se ve tan claro, aunque ya se empieza a ver, porque pues el ritmo de que México entre o no a la sociedad y la economía del conocimiento no depende de un gobierno en turno, depende de procesos mucho más amplios, de megatendencias, donde pues está por una parte la economía que se sigue internacionalizando y se sigue globalizando, y la caída del modelo neoliberal, creo yo, no va a terminar con un proceso de una economía global que se interconecta cada vez más. Y el cambio tecnológico tampoco se va a detener. El cambio tecnológico ha sido una constante en todo el desarrollo de la humanidad, y lo que sí ha cambiado es la velocidad con la que se está generando el cambio tecnológico. Entonces, son temas que me apasionan mucho, que me han gustado mucho. Creo que estamos entrando en un proceso de un cambio muy importante, y eso es lo que pretendemos hacer en el libro, mis colegas y yo. Lo que hacemos es un análisis de, primero, bueno, ¿qué es la sociedad y la economía del conocimiento? Pero luego, pues, ¿qué tan preparado está México para eso? ¿Dónde están las capacidades de innovación de las empresas? ¿Dónde están las capacidades de formación de capital humano para este reto? ¿Dónde están los riesgos del desempleo tecnológico? ¿Dónde están las regiones del país impulsando esto? Y bueno, termina el libro por una propuesta, más bien por un análisis de escenarios, donde se dice, bueno, ¿qué tendría que hacer México para realmente insertarse en la sociedad y la economía del conocimiento? Y esto de insertarse es importante porque, como dice un autor que ustedes y que mucha gente que nos está siguiendo en esta conversación ha leído, Noah Harari, justamente sobre las tendencias futuras, lo que dice él de una forma muy interesante, pero muy dramática, es: ahora no vamos hacia sociedades con un alto nivel de desarrollo y sociedades con un bajo nivel de desarrollo. Eso fue el modelo industrial. Ahora vamos a sociedades relevantes y sociedades irrelevantes. Eso es durísimo, si lo escuchamos, es durísimo, pero el cambio es de ese tamaño. Lo que vamos a enfrentar en el futuro son países que van a entrar a una irrelevancia. Yo creo que esa transformación es posible, pero pues México tiene que hacer un gran esfuerzo desde ahora para lograr transitar a los beneficios que te ofrece una sociedad del conocimiento. Pero tenemos que tomar decisiones ya, ahora, para eso. Los gobiernos tienen que hacer un cambio radical en muy poco tiempo. Yo, profesor, yo quiero aquí apoyarme en una pregunta de nuestro amigo Carlos Fonseca, que está muy vinculado con lo que usted está comentando. ¿Cómo podemos hablar de este cambio a una sociedad de conocimiento en nuestro país si realmente pareciera, y lo pongo entre comillas, pareciera, apoyándome en Carlos Fonseca, que los modelos de modernización o cambio administrativo en México suelen ser algo que se importa, no algo que viene de la propia inercia o de la propia creatividad de las organizaciones públicas? Y luego, frente a este aparente falta de creatividad, se une lo que usted ya comenta, la gran brecha informática y de tecnología que tenemos en muchas de las administraciones locales, y aquí hay una gran distinción. Mientras tenemos municipios con premios de innovación tecnológica que hacen, disculpe la expresión, que uno se quede con la boca abierta, tenemos municipios con rezagos tales
que ni siquiera tienen conectividad. ¿Cómo hacer esta amalgama con esta nueva idea de social conocimiento? Sí, yo creo que ese es un reto, pues, que nos va a ocupar, nos debería de ocupar como país los próximos 20 años. Y mientras más retrasemos ocuparnos de eso, pues yo creo que más vamos a sufrir y a perder en esta carrera complicada que es la transformación del conocimiento y la tecnología. Por una parte, respondiendo a tu pregunta, Carlos, por una parte, bueno, y al señor Fonseca que nos lo plantea. Por una parte, sí, yo creo que tenemos que atrevernos a ser más creativos en los modelos de gestión y de gestión pública en particular. Las administraciones públicas de Latinoamérica, de Iberoamérica, hemos sido muy poco seguras de nosotros mismos y no hemos realmente generado mucha innovación. Yo creo que es importante que tengamos la confianza y generar procesos de innovación. Tenemos que fomentar en las escuelas de administración pública la innovación en la gestión pública, y la innovación no adoptando solamente lo que está pasando en otros países, sino generando soluciones propias. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Tampoco podemos dejar de lado lo que está pasando en el mundo, no nos podemos abstraer de eso, pero sí tenemos que tener confianza para ser más creativos y generar más procesos de innovación. Yo creo que ya hay experiencias de innovación, vuelvo a los espacios locales, sí, interesantes, algunos programas federales en algunos años también fueron innovadores, pero creo que tenemos que recuperar esta dinámica, y eso depende de nosotros, de las escuelas de administración y políticas públicas, de la enseñanza y de la agenda de investigación. Pero luego, moviéndonos a lo otro que tiene que ver ya con la sociedad y la economía del conocimiento, también se dice, bueno, nosotros no vamos a ser capaces de crear un nuevo avión por más que hagamos aeronáutica. ¿Qué caso tiene esas inversiones y esas coinversiones con las empresas? Eso ya no nos lleva a ningún lado. Es un modelo, ya perdimos esa carrera, mejor dediquémonos a otra cosa. Yo creo que no, porque lo que estamos viendo que pasa en el mundo de la economía del conocimiento es que los procesos generan cadenas muy largas, y países como México, sin ser capaces posiblemente, como sí lo es Francia, como sí lo es Estados Unidos y otros países, de construir un avión en su totalidad, sí podemos tener un expertise en algunas partes de la cadena de producción de un avión que seamos los mejores del mundo. Y eso es lo que está pasando. Así es como varios países emergentes han logrado meterse en esta dinámica. México poco a poco lo venía logrando. Yo les puedo hablar, por ejemplo, ya que tomé el ejemplo del avión, de un proyecto justamente apoyado por Conacyt y unas pequeñas empresas de innovación que lograron un aislante para las turbinas, que resultó ser el mejor que había a nivel mundial y que lo empezaron a incorporar en las turbinas de los diferentes productores de turbinas en el mundo. Entonces, ya venía la turbina a ser armada en Querétaro, por ejemplo, pero ya tenía un componente importante que era Made in Mexico. Y así es como uno se va colando en las cadenas de la nueva economía mundial, y esto sí lo podemos hacer, pero pues sí, tenemos que hacerlo ya, y para eso este libro que comentábamos hace un momento es lo que intenta hacer, ¿no? Tratar de dar las pistas para dar esos pasos. Ojalá, aunque el panorama no se ve muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Pues estamos a punto de terminar nuestra sesión. Para cerrar también, como hemos ya hecho tradición en estas sesiones, quisiera preguntarte, Carlos, ¿cómo entraste en contacto por primera vez con la trayectoria, con el pensamiento del doctor Cabrero? Yo quisiera aquí
contestar una pregunta del público al momento de explicar mi primer contacto con el profesor Cavero. Emilia Tavares dice, ¿cuál cree que es el mayor reto que enfrenta el servidor público en ejercicio de sus funciones actualmente en México? Y les voy a contestar en cómo conocí al profesor Cabrero, enseñándonos eso. Que él fue mi profesor en el Colegio de México y nos enseñó que el servicio público es un reto permanente de cambio social y que no puede ser solamente algo teórico en el que no haya ningún compromiso. Y eso nos lo enseñó desde el primer momento que nos empezó a dar clase, después, y nos lo transmitió durante todo el curso, porque sí es muy importante este compromiso del servidor público con su contexto, y el nuestro es México, y el combate a la desigualdad social. Y el otro punto es, después, me lo encontré, no físicamente, me lo encontré de otra manera más grata, me lo encontré con una colección que hizo de cuadernitos, que impulsó de cuadernitos en el CIDE, que me dio un punto de vista totalmente distinto a como yo concebía el federalismo en su momento. Y entonces puedo considerar que él, con otro profesor, que ya invitaremos también a estos webinars, me ayudaron a pergeñar muy bien que el federalismo mexicano era más que de forma, era sustancia. Y que había que analizarlo a partir de elementos de aplicación real de los programas de descentralización. Cristina, igual, ¿cómo ha influido los aportes del doctor Cabrero en tu formación y en tu forma de ver la administración pública? Bueno, pues mucho, sin duda. Y justamente hace poco, escribiendo un artículo, lo volví a citar otra vez y ya la cita me la sé casi de memoria y es del administrador al gerente público, porque la claridad, cuando en el momento en que yo leí eso, que era recién egresada, y la claridad en la que ilustra, digamos, la crisis de legitimidad del Estado, cómo estaba en ese momento y las transformaciones alrededor del mundo que se generaron a partir de eso y todo lo, o sea, como el parteaguas, lo definía tan claro que, pues, o sea, hasta el momento lo sigo citando, porque esa claridad, puede, digamos, a mí me resulta muy, me resulta imprescindible para partir de ahí y decir cómo eso ha generado que haya espacios propicios, ambientes propicios para todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Si no hubiera habido eso, ese parteaguas, ahorita no estaríamos hablando de gobierno abierto, de gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que es la obra que más me ha marcado, primero, digamos, desde el punto de vista de su obra, pero luego como cuando el doctor Cabrero era director del CIDE, yo me incorporé al CIDE a trabajar ahí, y luego también no solo como directivo, sino como colega y al que admiro mucho. Pues muchísimas gracias, Carlos, Cristina. Pues a nombre del Centro Virtual de Estudios de la Administración Pública, de la Gestión Pública, quiero agradecerle al doctor Enrique Cabrero que haya estado con nosotros y que haya compartido con todos los que han visto este webinar, pues sus ideas acerca del presente y el futuro de la administración pública. Doctor, le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que acudieron a esta charla. Un placer y cuantas veces quieran estaré con mucho gusto con ustedes. Y atento a los otros invitados que tengan. Muchísimas gracias. Pues eso también me da paso para decirle a nuestra audiencia que estén pues muy atentos y atentas, porque en las siguientes semanas vamos a seguir reflexionando acerca de la administración pública, de la gestión pública, para la difusión de la cultura jurídica y administrativa en el sector público. Por favor, si pueden compartirnos un like en sus redes sociales, siempre nos es de mucha utilidad. Y bueno, el compromiso es que tendremos nuestro siguiente programa
el miércoles 20 de marzo, si no mal recuerdo, en que vamos a tener como invitado en esta sesión al doctor Oscar Oslak de Argentina. Por esa única ocasión, el seminario no lo vamos a tener a nuestra hora habitual de las 17, de las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México, sino a las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México, 20 horas de la Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos en esa sesión y les agradecemos su participación. Buenas noches.